El Estado de Honduras se ha convertido en un chiste que le estemos pidiendo la desmilitarización de la sociedad. Creo que lo haga la alta comisionada en representación en Honduras de los derechos humanos de Naciones Unidas sigue siendo muy importante. Lo está pidiendo una alta representación del mundo, pero el Estado de Honduras tomó esto, como le digo, un chiste. Mire usted lo que pasó en Ginebra cuando se le pidió que lo hiciera, no lo hizo. Mire lo que pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En casa presidencial se comprometió con ellos que en unos 3 meses iban a estar disminuyendo. Militarizada la sociedad. Luego ha hecho declaraciones en Estados Unidos producto de la presión y no ha sucedido nada. Entonces yo creo que no deja de ser importante. Alabo el informe de la comisionada representante. Sin embargo, el Estado de Honduras no está haciendo caso a estas recomendaciones porque es un Estado absolutorio. ¿Y no sus expectativas como defensor de derechos humanos el informe? He revisado en términos generales el informe. El informe creo que le falta un nivel de contundencia aún mucho mayor. Sin embargo, debo de reconocer que en la práctica la representación del alto comisionado ha jugado un papel muy importante. Hay que recordar cómo, por ejemplo, ante las amenazas que tenía el representante de Global Witness, ha actuado en forma inmediata. Lo ha hecho con los estudiantes universitarios, tanto la nacional como la de agricultura. Y también lo ha hecho en otros niveles de expresión ante la represión que han tenido los indígenas. Creo que esta representación es muy importante. Recuerde que la delegada en propiedad tiene apenas 4 meses, pero sin embargo creo que ha hecho un papel aceptable. Lógicamente esperamos mayor nivel de contundencia. Sin embargo, vemos que los señalamientos y recomendaciones que le hace este informe al Estado de Honduras son muy superficiales. Mire, yo tenía mi preocupación cuando vi algunas declaraciones o vi alguna información. Sin embargo, al momento de revisar el documento, por ejemplo, en el caso de militarización, habla de una rápida desmilitarización. No está planteando una desmilitarización gradual. Creo que en lenguaje diplomático es muy importante. Sin embargo, para el alto comisionado, el lenguaje diplomático es otro asunto. El alto comisionado señala directamente con mayor nivel de contundencia. Yo, como le digo, daré un nivel de espera porque son 4 meses apenas de la representación del alto comisionado. Si bien es cierto, el alto comisionado tiene ya casi un año de estar aquí, pero su representante menos tiempo. Espero yo un nivel de contundencia mucho mayor en los próximos meses. ¿Y qué le puede afectar en este informe, digamos, al gobierno de Honduras? Mire, con lo que yo he visto hasta este momento, no le va a afectar mucho. Tendría que Naciones Unidas, su representación, ser muy contundente, mandar un informe a Naciones Unidas de forma tal que diga que rechaza contundentemente la acción de desmilitarización y el no hacer caso en el Estado hondureño por el respeto de derechos humanos. Tendría que ser muy contundente, pero a este momento, Lidia, no miro yo que vaya a tener mayores repercusiones para un Estado que hace caso omiso a las recomendaciones. ¿La ley antiterrorista dice que también es peligroso que atenta contra la libertad de prensa? Bueno, eso yo lo dije desde el inicio, que era realmente una aberración que ese tipo de cosas se dieran en un Estado democrático de derecho, pero un Estado dictatorial como el de Juan Orlando es sumamente creíble. Y también mencioné y cuestioné el papel del Colegio de Periodistas y de los otros colegios y asociaciones. Me parece que hay que elevar con mucha mayor fuerza, sobre todo la prensa independiente, tener mayor nivel de fuerza en este sentido y no aceptar una imposición de esa naturaleza. Ahora, pero no se habló nada, por ejemplo, del cierre de Globo TV, que esto sucedió el año anterior. Recuerde, Lidiet, que nosotros mismos enviamos un informe a Estados Unidos con el vicepresidente Biden en aquel momento en el que mencionábamos el caso de radio y de TV Globo. Sin embargo, no hubieron mayores repercusiones. En ese sentido, el nivel cómo va tomando el gobierno el pulso y cómo va midiendo aguas le ha sido muy bueno. Por lo tanto, pienso yo que hay que tener un nivel de mucha mayor fuerza en los términos de presión a nivel internacional. A nivel nacional, este gobierno no hace caso.